Ok, buenas noches. Esto es para nuestros socios de Tito App. Una parte muy importante es saber en dónde está su panel de control. El panel de control abre en la aplicación de Tito App, no la de negocios, sino la de Tito, la del usuario. Y en la parte de arriba donde están las tres rayas, le dan clic del lado izquierdo. Se abre este menú y donde está la casita dice e-cartera, wallet, puntos, points, socios. Le dan clic a ese, arriba, arriba, arriba. Se va a abrir este panel. Le van a dar clic al portal de socios. En el portal de socios, ustedes pueden pagar su mensualidad, pagar suscripción. Como gusten. Y también pueden abrir su portal del restaurante del lado izquierdo, donde están los símbolos. Esto se me abre automáticamente. ¿Por qué? Porque yo ya estoy inscrito. Ya no lo tienen que volver a meter. Pero si yo no estuviera inscrito, no haría eso. Tendría que poner mi email y el password que le mandamos a su email. Aquí en el área de negocios está, en lo que es el menú, está todo su menú. Aquí están las categorías y los productos. Si le dan clic a los productos, se abren los productos. Si le dan clic al símbolo, pueden darle a editar parte de arriba izquierda o quitarlo en el bote de basura. O pueden ponerlo en oferta, pueden ponerle un descuento al producto. Si yo pongo en oferta, seguro que quiero actualizar el estado, boom, le pongo ahí y pongo la oferta que yo quiero. Si le pongo editar, aquí yo edito todo, precio, la información, requeridos, sí, los campos, y lo actualizo en la parte de abajo. Así es de fácil editar. Ahora, si yo quiero manejar a mi grupo de delivery, a los chicos de delivery, le pongo Manage Delivery Boy, ¿no? Y aquí están todos los chicos de delivery. Aquí puedo cerciorar que estén los míos. Ahora, si yo le doy administrar órdenes del lado derecho, aquí es donde me llegan todas las órdenes. La primera ventana es historia de órdenes, ¿ok? Historial de órdenes. Entonces aquí están todas las órdenes y yo puedo ver lo que ya ha pasado, ¿no? Lo que han pedido, lo que no han pedido, total final, qué fue lo que pasó, ¿no? Y lo puedo imprimir si yo gusto. Pero si yo quiero checar lo que son las órdenes entrantes, aquí me llegan en donde dice rastrear orden, ¿no? Historial de órdenes, rastrear orden. Aquí llegan las órdenes. Por ejemplo, yo voy a pedir algo ahorita en línea. Deme un segundo. Voy a pedir algo aquí en línea. Tito App. Entonces, ahí me llegan las órdenes. Si yo pido algo, se va a prender color rojo. Se va a prender color rojo y ahí yo le doy clic. Ahora voy a hacer otro video de cómo se usa eso, para no tardar tanto en este. Pero aquí también tenemos lo que es la configuración general. Y la configuración general, aquí es donde está nuestro número de teléfono, ¿no? La dirección del lugar, la duración de entrega, la duración de recogida, el horario, lunes, martes, miércoles, cerca de cerrar, ¿ok? Mostrar los productos disponibles, descuento ofrecido por producto, aquí le pueden poner 10, 15, 20%, descuento del restaurante, aquí pueden poner su restaurante en descuento total. Cada vez que ordenan les pueden dar un 10, un 15, un 20. Aquí pueden desactivar la orden, activar la orden, cambiar la imagen por defecto, conectar su impresora,
poner su número de teléfono para recibir mensajes de MSN, de texto. Y esto es lo más importante. En la parte de abajo, en configuración general, está método de pago. Aquí ustedes le dan clic a método de pago. Y van a seguir los pasos de cómo hacer su cuenta de Stripe, por favor. Es muy importante eso. Gracias, voy a hacer otro video respecto a esto.